you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry? Won't you stay inside? The world's a little blurry. YouTube, señores, tengo la voz un poco racada, ¿vale? Llevo una semanita bastante malo, la verdad. No sé si es COVID, no sé si es gripe, no sé si es un resfriado común, me la pela por completo, la verdad. El daño está en la garganta y al final lo voy a tener que pasar igual si es una u otra. Vale, señores, aquí traemos una gameplay con Eva. Esta ya no es Murph, ya no considero cuentas Murph porque al fin y al cabo estoy jugando muy poquito desde cualquiera de las dos cuentas. Por tanto, ambas tienen que subir a maestro. Bueno, creo que la principal la tengo en maestro, ¿vale? Creo que la tengo en maestro, pero claro, con la inactividad puede que ya esté en veterano ya, porque me habrán quitado muchas estrellas. Y esta, pues, más de lo mismo, ¿vale? Y nada, simplemente quería traerles unos vídeos. He estado grabando esta semana y me gustaría, pues, empezar a volver a subir determinada gameplay y charlar sobre todo, ¿vale? Me notarán la voz un poquito, como les digo, un poquito entrecortada, parece la voz de un viejillo. Pero bueno, nos la llevamos de jungla, señores. Esto es veterano 5, casi todos son veteranos, ¿vale? Es Murph el equipo contrario por completo, porque lo vi. Sufro de un lagazo brutal, no sé qué le pasa a mi router, pero va jodidamente mal. Y vamos a ver qué tal se nos da con una Evita que no nos sacábamos desde hace montón. Vamos a ver si las skills las seguimos manteniendo. Primera, segunda habilidad. Ya saben que la segunda te puede inmunizar, ¿vale? Si la usas bien y no te mueves con Eva, te puede inmunizar. Y en esta partida hago un par de buenas jugaditas. Primera sangre que nos vamos a llevar. Bueno, primera sangre no, porque llevamos 2-1 en el marcador. Toro muy bien el engage y yo muy bien el remate. Y perfecto el focus al Joker. Y lo acabamos matando. Vale, ¿por qué me saco a Eva en esta partida? Principalmente me saco a Eva, ¿por qué? Porque aparte de que no la tenía bien usada, me la saco porque tienen un Joker en contra, ¿vale? Tienen un Joker en contra del enemigo. Por tanto, me quiero sacar un jungla de daño mágico. Esta es la cuenta Smurf, no tengo más campeones de daño mágico que vayan de jungla, a no ser que me vaya a sacar un Tulen jungla, pero no me apetecía sacar siempre Tulen. Y por tanto, pues estoy grabando con otros campeones. Quiero volver a coger la senda de, pues, saber usar cualquier campeón en Arena of Valor, ¿vale? Ya no solo cualquier campeón, sino jugar cualquier rol. Y es verdad que de lo poco que llevo jugando últimamente, pues le estaba dedicando un exceso de tiempo a Tulen. Al final es un héroe que me encanta, ¿vale? Las mecánicas que tiene simplemente son tan divertidas que uno no se aburre. Pero bueno, vamos a traer más héroes próximamente. Tengo un videito grabado de Kali, tengo un videito grabado de Ki, tengo un videito grabado de ciertos campeones. Venga, primera, segunda, vamos a pokear. Todavía no tenemos ese daño mágico, ese burst damage como para motivarnos y meternos contra todos, ¿vale? Así que simplemente vamos a ir con cuidado. Temeroso de no cometer un error. Ya saben que en esta faceta de la partida, pues Darcy sufre también bastante y no queremos darle ese privilegio de escalar, ¿vale? Esperamos en el arbusto de la jungla enemiga sabiendo de la rotación de Dio-chan, pero Dio-chan se queda en línea. No quiero perder todo el tiempo, activo ultimate y vamos al ataque. Pero fíjense, se juntan todos los enemigos, pokeo un poquito a Tara, no tengo suficiente daño como para matarla. Pero mira, ahí perfecto, no sé si la mato, tampoco la mato, se queda un toque y nada, muy bien la verdad, el engage ahí estuvo muy bien por mi parte, no tenía daño como para llegar a rematar, quizás si llego a dar un par de básicos lo hubiese matado, pero también me hubiese expuesto mucho a que Dio-chan me hubiese tirado un congelar y se me hubiese ido a la mierda
el ataque, ¿vale? Ya saben que el early es muy importante cuando vas de jungla, no quieres regalar kills al principio, porque ya no solo significa que le esté dando una kill al enemigo y oro que por ende se lleva, es que si probablemente tú mueres, van a invadir tu jungla. Vas a perder oro, ya no solo por la kill, vas a perder oro por el tiempo que te pegas muerto, con el que el jungla enemigo ya va a estar escalando, ¿vale? Va a estar escalando y te va a aventajar, va a realizar muchos más ganqueos que tú y te van a robar toda la jungla, ¿vale? Por tanto, regalar kills siendo jungla no es nada, nada óptimo. Si vas en la línea del medio y mueres una vez, pues mira, no pasa nada. Pierdes una oleada de minions pequeños, no pasa nada. El mago no va a ser capaz de tirar torre. Pero si mueres en la jungla, hermano, ten claro que te van a estar robando lo que no está escrito, ¿vale? Nada, seguimos pokeando. Me stunea Dio-chan, me vuelve a stunear Dio-chan. Es lo más asqueroso que hay. Y nos vamos, ¿vale? Nos vamos porque está el Joker metiendo cohetes, está la Dio-chan metiendo stun. Y no queremos regalar kills. Lo dicho, kill por abajo, Darcy se queda unas cuantas kills. Nosotros, combo, pues nada, señores, clavas la primera, usas la segunda. La segunda también la puedes utilizar para huir, ¿vale? Mientras más mantengas la primera sin golpear al enemigo, más daño le va a hacer en el efecto rebote. Muchas veces cometo el fallo, ahí lo mantengo perfectamente, ¿vale? Pero muchas veces cometo el fallo y es que gasto la primera. Mira, mira, mira mi congelar. Mira mi hielo, bro. Mira mi hielo. Buenísima esa jugada, bro. Buenísima. No mato a Darcy, pero creo que ahora acaba muriendo por toro. Pero buenísima. Me tiré el orbe y luego me tiro la segunda para escaparme. Me escondo ahora en el arbusto y me llevo la kill del Joker como el más listo de la clase, hermano. Y ahí me llevo la aprobado, brother. Me llevo una kill. Me llevo la kill del Joker esperando perfectamente en el arbusto. Tiro el talento de jungla aquí, espero con la primera y ahora lo traigo, ¿vale? Acabo, bueno, acabo congelado, acabo tuneado por Baldum, pero Baldum no va a ser capaz de matarme porque la segunda me va a liberar. Pues nada, señores, ahora mientras tanto sale, mientras sale el enemigo, bueno, espera, vamos a ver, miren el pokeo que tenemos. Mira, Krixie tira la segunda, Violet tira la primera, Krixie vuelve a tirar la primera y ya Darcy se tiene que ir a base, Free Blue. Que nos quedamos, que nos viene de maravilla, señores, y ya está. Y seguimos hacia nuestra jungla, 4-0-2, y así una Eva se adelanta en oro, señores. Poco puede contar el rival, ¿vale? Ahora mismo el rival lo tiene bien puñetas, ¿vale? Tiene el rival, si se fijan en la composición, tienen una Tara, ¿vale? Mucha regeneración de vida. Tienen por abajo un Baldum, también mucho aguante, ¿vale? Tienen a Dio-chan, que tiene un escudo, ¿vale? En la pasiva, bueno, un escudo. Absorbe el daño del primer golpe que le des mientras tenga la pasiva activa. Por tanto, aguanta también bastante. El Joker tiene la segunda, que lo inmuniza. Es verdad que no lo inmuniza tanto contra el daño mágico, pero sigue inmunizándose contra Violet y contra otros campeones. Tienen también a Darcy, ¿vale? Que Darcy no se inmuniza, pero bueno, con la primera absorbe bastante daño. Y al final es un equipo que tampoco es tan sencillo ganar, ¿vale? Pero la partida sale rodada y nos aventajamos. Al final hacemos bola de nieve. Y ya saben que si realizamos el snowball, si empieza bien con Eva, el mid game es tuyo, ¿vale? Ya para mí yo considero que Eva no es del todo de late, no es de early. Para mí es sobre todo de mid game, ¿vale? De un mid tirando para late. Pero ya en late, cuando el enemigo tiene el revivir y todo, pues Eva sufre un poco más, ¿vale? Porque Eva tiene mucho burst damage. Al final se asemeja un poco, si lo comparas con un asesino de daño físico, pues contra un Krignak, hermano. Un campeón que te llega, te burstea y te pira, ¿vale? Llegas, matas y te vas. ¿Vale? Así es una Eva. Y es verdad que llegado en late, cuando el enemigo ya tiene el resucitar, pues se complica un poco más el asunto, ¿vale? Se complica, al fin y al cabo tienen mucho CC y tienes que medir perfectamente el timing, me lo pienso. Caigo al Joker, que es a quien tengo que focusear. Dio-chan también puede ser un focus perfecto, ¿vale? Da igual a quién focuse de los dos son óptimos y nos marcamos aquí una double kill bonita y una triple kill que nos llevamos para la saca, señores. Y lo dicho, pues con Eva, para mí el principal potencial de Eva es de cara más o menos a cuando ya tienes 3 ítems, ¿vale? Me parece, miren lo que le bajo la vida. Este es el momento para mí brutal de Eva. ¿Cómo le puedo bajar la vida a un tanque como Tara, con regeneración de vida como Tara? Y acaban de ver cómo le barro la vida, ¿vale? Minuto 8, obvio que voy 10-0-3, ¿sabes? Y eso también influye mucho. Una Eva que va 1-0-2... pues en el minuto 8 no va a ser capaz de burstear, de bajarle la vida a una Tara de esa manera, ¿vale? Obviamente va en función de la partida. En esta partida yo estoy yendo mucho más agresivo quizás de lo que debería,
porque quiero aprovechar el fedeo que llevo encima, ¿vale? Quiero aprovechar esa ventaja de oro. No quiero de llegar a late. ¿Qué pasa con llegar a late? Pues que la partida se puede complicar. Tienen un equipo bastante bueno, un equipo que si se posiciona bien nos puede hacer puñetas. Yo no sé si nuestro soporte está actualmente llevando el purificar, cosa que debería. Tienen a Diochan, tienen a Darcy. Es decir, si nuestro soporte no está llevando purificar, el soporte podría desinstalar el juego. Y creo, si no me equivoco, que el soporte está llevando escudo, bro. O Génesis o escudo. Creo que cerca del final de la partida se lo notifico y le digo, ponte purificar, porque muero en una de esas congelado, me parece. Vía libre para la jungla, seguimos farmeando y seguimos haciendo objetivos, que es lo más importante, señores. Esto no es una guía, ¿vale? No es una guía, pero ustedes ya saben que estos son mis estilos de vídeo, aunque ya ni se acordarán. Miren aquí. La acabo, perfecto, la segunda. Miren esa la vida, hermano. Mela el escapista. Por algo me llaman Mela el escapista, bro. Eso es lo que les decía de la segunda habilidad, ¿vale? Que si ustedes no mueven, si ustedes usan la segunda y no mueven el joystick, Eva se vuelve como una especie de invulnerable invisible, ¿vale? Y no te pueden tarjetear. Y eso es buenísimo. No solo no te pueden tarjetear, sino que no te ven, ¿vale? No te ves ni tú mismo, hermano. Estás ciego. Entonces, es una buena manera de escapar. Entras con la primera, usas la segunda sin agotarla, sin moverte. Y luego rematas con la pasiva que te sale de la segunda, ¿vale? Con las tres balas mágicas que te salen, ¿vale? Eso que acabo de hacer ahora, pero sin moverte. Ya ahora con el Slayer ya lo tiramos por arriba, ejercemos un poquito de presión por línea del masacrador. Y nada, señores, ya es cuestión de tiempo que la partida vaya terminando. Pero hay que decir un pero, y es lo que les dije, ¿vale? No quería que la partida llegase a late, pero no tengo un equipo coherente, ¿vale? No tengo un equipo que sepa jugar. Miren aquí, vale, perfecto, activo la ulti, remato a Tara, voy por detrás para esquivar la ulti de Baldum. Ulti de Krixi le hace muchísimo daño al Joker, ¿vale? No es muy acertado el pick del Joker, la verdad que fue bastante tonto el tipo. ¿Por qué? Pues porque yo ya había cogido Eva. Ah, no, yo fui último, vamos a no engañar. Yo fui último en coger Eva, es lógico. Ah, vale, sí. Él fue el primero en piquear Joker, ¿vale? Yo fui el último en piquear Eva. Estaba entre Sil y Eva, pero me apeteció más Eva. También tenía otro mago jungle que era Sil, no me acordaba. Podía haber cogido Tul en jungla, podía haber cogido Eva, podía haber cogido Sil. Me decanté por Eva, porque... ¿Por qué? Pues principalmente por la movilidad que me genera, ¿vale? Por el mapa, la necesitaba al final para... Miren el daño. ¡Boom! Bursteadísimo, nada, pero aquí muero ya. Mato a Darcy, lo quito de encima al final. ¿Worth it? ¿No worth it? Bueno, cabe interpretarlo. Yo creo que no es worth it, ¿vale? Verdad que me cargo al jungla enemigo, pero no es worth it. Al fin y al cabo doy un shutdown súper elevado. Tiramos torre, eso es cierto, pero ¿qué hubiese sido si podía haber tirado la torre sin morir? Es verdad que Darcy hubiese estado vivo, pero me la pelaba, bro. Teníamos dragón de free, teníamos incluso pokeo un poquito a la torre de medio de free, por tanto no me tenía que haber muerto. Vale, ahí Toro ya se puso el anti-heal, ¿vale? Toro ya... Ah, no, perdón, ahí estoy pidiendo anti-heal para Tara, porque ni yo lo tengo, ni Krixi lo tiene. Así que simplemente estoy recordando, por favor, anti-heal. Y también necesitábamos, por favor, que se pusiesen el purificar. Ahora Toro ya lo tiene puesto, pero si no me equivoco, a principio de partida Toro no lo tenía, ¿vale? Y eso es un espectáculo, hermano, que ante Diochan, ante Darcy, uno no sea capaz de entender, hermano, que el purificar es lo que tienes que ponerte, hermano. Es que es para pegarle una patada en el culo al tipo. Nada, son bromas, señores. Ya estaba ya recordando los directos tilteados y me estaba poniendo nervioso. Ojo, nada, pokeamos un poquito, cohetito del Joker, me tiro el orbe porque si no me cogía la ulti de Baldum y creo que lo hice perfectamente, ¿vale? Creo que lo hice perfectamente y ya se están dando cuenta como la partida se está empezando a complicar, ¿verdad? Ya no es tan sencillo atacar, no es tan sencillo. Miren la vida, madre de Dios. Acaban de ver la vida que le acabo de quitar a Tara, hermano, estaba full vida y me la acabo de bajar, hermano, como si fuese un puto tirador, tío. Como si fuese un puto tirador. Le bajé la vida al completo, una locura. Nada, lo que quita es una locura, Eva, hermano. Este es su momento, como dije, a partir del minuto 8 de esta partida, más o menos ya era mi momento, porque iba fedeado. Vale, aquí nada, Diochan lo hace. Aquí yo sospeché, ¿vale?
Aquí yo sospeché, creo que voy a escribir sí, what the fuck o algo así, hermano, porque era muy sospechoso que Diochamp tirase una habilidad en ese arbusto. Muy raro, pero bueno, muy raro. Simplemente puede ser predict por si estoy en el arbusto esperándola. Es lo que haría yo, pero en este rango, no sé yo, no confío mucho en la gente. El juego ha decaído un poco en ciertos aspectos y no me queda claro que no haya mucho más bug actualmente. Ojo, Tara, nada, Tara es que no tiene nada que hacer porque encima es tres. Mira, es que la exploto, bro, es como si no tuviese, mira el Joker. Me hace mucha risa el Joker, hermano, viene corriendo por mí y se piensa que como ya ha gastado la ulti, iba a poder atacarme, ¿sabes? Y lo, hermano, lo exploté en cuestión de una milisentésima, hermano, mira, ahí la cagué. Nada, pero tengo el orbe, ¿sabes? Estoy super safe ahí, tranquilito. Carreada, señores, carreada suprema esta partida. Hago un par de... ¡Oh, madre de Dios! ¡Mira el medio al básico! ¡Casi me mata el básico, hermano! ¡Casi me mata el básico! Pero es que Eva se recupera tanta vida, bro, que no tienes que, ni que ir a base. Mira esto, bro. Es una locura, Eva, bro. Es una locura. Acabas no yéndote a base porque, mira, dos minions de jungla y ya tienes la vida prácticamente... Bueno, al completo no iba a decir, pero tienes la vida a la mitad, ¿sabes? Con hacerte dos minions de jungla. ¡Ojo! Y ahí muero. Aquí muero. Madre mía, hermano. Mira el escapista. Madre mía, hermano. Muy mal timing para esa entrada, la verdad. No lo voy a negar. Pero sí es que es muy mal timing lo que hice. A veces con Eva saben lo que me pasa, señores. Y déjenme en los comentarios el que llegue a este momento del vídeo. Porque no sé si todos llegaremos al final. No les pasa mucho. Eso hay que mover las habilidades. Hay gente que las mueve, ¿vale? Las coloca en otro lado. La primera la pone donde está la tercera. Y cosas así, ¿vale? Que mi dedo es muy gordo y la primera habilidad está muy al borde de la pantalla y no puedes arrastrarla, ¿vale? Y Eva, la primera es como Nacro, quieres arrastrarla para avanzar y no puedes. Entonces lo óptimo sería que yo colocase las habilidades, la primera la pusiese en la ulti en la primera. Mira, fatal aquí por mi parte, nada, aquí lo hice fatal, aquí voy a morir, pero nada, me la escapista. Ahí me fui a tomar por el puto culo. Vale, señores, lo que te decía, lo óptimo sería report toro, puse. No sé ni por qué puse report toro, bro. No sé ni por qué. ¡Ah! Porque estás pre-pusheando el capullo por arriba, tío. Toro, push, toro, no sé lo que estoy poniendo, toro, best, split pusher. Es que no sé qué mierda hace toro pusheando, pero casi tira torre. Braindead, muy clásico en mí. Braindead support, bah, un poco flamer ahí por mi parte, la verdad, estaba un poco tilteado. No debería poner eso, pero bueno. Señores, lo que les iba a decir, arrastrar la primera habilidad, tío. La primera habilidad, cometo tantos fallos con esa porque no me arrastra el dedo, que debería acostumbrarme a colocar la primera donde está la ultimate. Pero se me hace tan difícil acostumbrarme al cambio de botones, bro. Una vez lo hice con Nacros y chacho, eso era imposible de recordar. Puto, cada vez que jugaba la partida con Nacros parecía que tenía algún tipo de esquizofrenia, bro. Corriendo para todos los lados, parecía un loco, hermano. Un conejo, bro, que vea su presa. Un perro que vea su presa, perdón, más que un conejo. Bro, corriendo para todos lados. Era, me quería tirar por un lado, me iba para el otro. Me quería tirar para adelante con la ulti, me iba para atrás con la ulti. Era una locura, bro, una locura. Entonces dije, mira, hermano, vuelvo a lo mismo. Prefiero jugar con el fallo ese del dedo y a tomar por culo, tío. Fíjense, señores, cómo la partida. Ahora, si yo tuviese que apostar, apostaría que gana el equipo rojo a nuestro equipo. ¿Por qué? Pues porque nuestro equipo no sé qué mierdas está haciendo. Ah, mira cómo la busteo, bro. Mira, Dios, el daño que hizo Diochamp ahí. Ahí, si tuviese que apostar, hubiese apostado por el otro equipo. Si apuesto por el mío, era simplemente porque estoy jugando yo y el Fedeo lo estaba llevando yo. Y la partida dije yo, hermano, yo la carreo porque me sale a mí de los huevos, bro. Esto no se me escapa. Entonces me puse a enfocarme, pues, en torres y en todo lo que podía, ¿vale? En todo lo que podía hacer de objetivos para acabar la partida. Pero es que mira, como una partida de 8 minutos que estaba a punto de ser ganada, ya la estamos llevando a los 18 minutos. ¿Vale? Ya la estamos llevando a los 18 minutos. ¿Por qué? Por tontos, hermano. Por hacer idioteces. Por a Toro ponerse a split pushear y no proteger a su equipo. Por Violet morir 7-8 veces. ¿Vale? 7-8 veces murió la Violet. Iba 0-7 para allá. Luego empezó a remontar y no acabó mal. No acabó mal, obviamente. Es una Violet, ¿vale? Al final tiene un burst damage bastante elevado y no acabas mal. Pero iba fedeando muchísimo. Y al final la partida se gana pues por el puro compromiso nuestro. Porque si es por el equipo, bro, esto no lo ganamos.
El toro splitpusheando, hermano, ¿qué se creía? ¿Un omen? ¿Qué se le va la perola, bro? Aquí nada, aquí me suicido simplemente. Ah, no, me salvo. Sí, pero aquí ya me suicido, iba y quería de greedy coger un par de kills más, lo vi tocado. Ya veo que viene oleada, no viene oleada. Pues no, aquí no sé qué estoy haciendo. A ver, nada, me voy para atrás, como es lógico. Pues nada, señores, ya por aquí está terminando la partida. En verdad, voy a agradecerle a todos los que se queden hasta el final del vídeo, a los que le den like. No voy a poder hacer directos todavía hasta que no me recupere de la garganta, ¿vale? Así que, señores, un placer haberlos tenido por aquí. Aquí se gana la partida. Con esta subimos a veterano 5, si no me equivoqué. Y nos vemos en la próxima, señores. GG, se les quiere. Hasta la próxima.